Mucha actividad, hubo el fin de semana, vamos con lo que pasó automovilísticamente hablando, el Racing Car en Casilda, en el karting 125 promocional, la serie única para Ramiro Sago, segundo Leandro Galvano, tercera ubicación para Francisco Bondoni, cuarto Valentín Copari, la competencia final la ganó Ramiro Sago, segundo Leandro Galvano, tercero Valentín Copari, cuarto Francisco Bondoni, quinto Axel Ranieri, campeón de esta categoría, el piloto de San José de la Esquina, Valentín Copari, del campeonato nocturno del Racing Car. El próximo 10 de marzo en las parejas comienza el torneo anual de la temporada 2018 para la categoría Racing Car. Amet en el trébol, primera fecha de la temporada 2018, en la categoría ciclomotores 110 libre, la serie única para Javier Petrocelli, fue quinto Eros de la Lana, la competencia final, victoria para Javier Petrocelli, segundo Maximiliano Lugo, tercero Juan Bertolio, cuarto el campeón de la categoría Darío Cisterna, quinto Hernán Trujillo, sexto Lucas Stancich, novena ubicación para Eros de la Lana, el piloto de San José de la Esquina. La próxima, la segunda fecha, el 11 de marzo en Colonia Belgrano. A nivel nacional, el último fin de semana en Río Negro, en el Autódromo de Viedma, dio inicio a la primera fecha del TC Pista, en donde en la primera serie ganó Marcelo Agrelo, la segunda serie para Juan Cruz Benvenuti, aquí se ubicó décimo el piloto de Corzuela, Augusto Carinelli, la competencia final la ganó Marcelo Agrelo, segundo Juan Cruz Benvenuti, tercero Martín Vázquez, cuarto Ayrton Londero, quinto Joel Gassman, sexto Agustín Van der Vere, aquí se ubicó en el puesto 18 Augusto Carinelli, la próxima el 11 de marzo en Neuquén.